Ahora sí lo saludo. No habíamos podido porque en los 4 días que llevamos de curso nunca había fallado el internet. Y hace un momento nos quedamos en internet en este salón. Afortunadamente ya el internet regresó, ya lo estamos escuchando muy bien. Los espíritus chocarreros. Chocarreros. Escuchamos lo del beduino también. ¿Ah? Escuchamos lo del beduino. Sí, alcanzamos a escuchar lo del beduino y ahí fue cuando se dañó la señal de internet. Debió haber sido que ese camello se orinó en los circuitos. Algo pasó. O sea que ahora sí ya estamos conectados todos. Ok, Happy. ¿Cómo van con el curso? Preséntanos a los alumnos, a los nuevos colegas. A ver, ellos van a hablar. O que cada uno se vaya acercando. Cada uno se vaya acercando y lo vamos conociendo. Sí, de ahí desde de la cámara de Jader está el panorámico. Puso a grabar. Que ellos nos vayan contando cómo le ha ido la experiencia ahora, ellos que son nuevecitos. Por ahí también vi al maestro Antonio Sancho. Bienvenido. Ajá. Ay, te están viendo. Maestro. Tal. Él es de la primera promoción, maestro. Antonio Sancho. Bueno, vamos a mirar quién va a hablar de los que está aquí. ¿Quién toma la palabra? Hola. Hola. Preséntate, por favor, colega. Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor. Soy uno de los estudiantes de acá de Aurelio, del curso de esta semana. Víctor. Sí. Ajá, hable fuerte, por favor. Póngale el oído cerca. El parlante cerca. No, el parlante es la cosa. ¿Se escucha mejor ahí? Ah, sí, mucho mejor. Sí, sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, la verdad que muy buena. Fue muy Ahora sí se desconectó. Fue increíble. A ver, sí. El curso estuvo muy completo, más de lo que uno esperaba. Y todos los detalles, me gustó desde el primer momento el detalle de los libros ya autografiados y ya todos listos, cada uno ya tenía su libro y eso fue un detalle muy, muy grande, ¿no? El curso está lleno de pequeños detalles que demuestran que se lo da con autenticidad al curso, ¿no? Y con, no con una idea de lucro, sino con una idea de transmitir algo y hacerlo con de buena voluntad, ¿no? Así que estuvo bueno, muy bueno. Y, en cuanto a la... ¿Qué sentiste? La primera vez que viste. ¿Sentiste algo especial? Como ver a Jesús, más o menos. No. Mientras no me lo quieras comer, no me lo quieras Acá somos muchos los apóstoles. Trece apóstoles. Así que no, fue muy interesante. Y bueno, hicimos una pruebita, una práctica. Y bueno, lo que yo noté en la práctica, que fue, tuve mi espíritu guía acá, mi macla, que fue nuestra guía. Porque me pasó que claro, que acá mi compañera, la que estamos haciendo la prueba, ¿no? Todo esto, empezó a llorar, ¿no? Y todo eso, yo me sentía un ay, pobrecita, ¿no? Me daba ganas de consolarla más que, y me perdí o me bloqueaba, ¿no? La terapia, como que... Y bueno, me doy cuenta que hay que poner un poquito la barrera de, ¿no? Algo así, no comprometerse mucho, pero claro... Porque si no, uno se bloquea o se pierde o se... Me perdía. Entonces me miraba más claro. Diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Así que no, estuvo interesante, muy, muy bien. Y aparte los dotes actorales del maestro, que tendría que haber tenido en otra vida, habrá sido actor, creo. Porque le va muy bien con eso. Y se explica muy bien, yo creo que él entiende muy bien que a través de estos procesos de actuación y todo eso, uno logra transmitir mucho más el aprendizaje, ¿no? Y recordarlo. Así que estuvo muy bueno. Okay. Qué bueno, es un gusto. Gracias. ¿Alguien más que desea compartir una anécdota?
Bueno, buenas tardes, hola Gloria y el resto de integrantes de las charlitas con Aurelio, con el café de Aurelio. Tu nombre, por favor. Nombre, por favor. Wilmer Rodríguez. Tiene que hacerte famoso. Tiene que hacerte famoso, qué bueno. Bueno, Wilmer Hoyos, ese es el nombre mío. Lo que comparto es lo que habló la compañera, no me acuerdo ahora la que estaba hablando, que compartir y vivir una experiencia de un curso es muy diferente a todo el tema de ser autodidacta. Pues yo sé que muchos tenemos la voluntad de ser autodidactas y es bueno, pero cuando nos enfrentamos en vivo con las experiencias y con las personas con las que se hacen las prácticas, eso es otro mundo. Entonces, el curso recomendado 100%, los aprendizajes que se obtienen en un curso son incalculables y bueno, la enseñanza, pues como decía nuestro compañero acá de Aurelio, pues no tiene presentación, ustedes ya la conocen y queda uno con toda una cantidad de información invaluable. Y ya lo que nos toca es practicar. Eso es lo que nos toca a partir de mañana. Ok, pregunto. Okay. Pregunto. El hecho de tú llevar ahora ya el curso te suma seguridad. Suma seguridad. ¿Como profesional? ¿Como profesional? Gloria, claro que sí. O sea, el hecho ya de uno haber tomado un curso, para mí, ya eso es la patadita inicial. Sí, ya lo que me falta es tirarme al abismo o tirarme al ruedo. Donde ya con la práctica uno va, digamos que perfeccionándose ya como persona iniciada en este tema. En este momento me siento como bombardeado de información. Tenemos una cantidad de información enorme que nos ha compartido Aurelio y ya lo que toca es enfrentarnos a cada caso y nosotros obtener la experiencia de cada paciente, de cada práctica que estemos haciendo, obtener ahí las experiencias necesarias. Digamos que nos han dado como, nos abrieron la puerta y nos dijeron, este es el camino que hay que empezar a recorrer. Nos falta empezar a atravesar esa puerta y empezar a andar. Eso yo creo que es lo importante, pero seguros, digamos que seguros y con nervios, porque hay mucha información, hay mucha tema que aprender, pero nada, ya se siente uno con un pasito más seguro para dar. Ok, muchas gracias. Además, desea compartir su nueva experiencia. A ver, que el maestro Antonio tiene alguna experiencia vivida con todos los cursos. Antonio, al igual que Antonio Sangio, al igual que el maestro Domenico, pues tiene muchas experiencias con el maestro Velio. Bueno, la experiencia de estar como Don Aurelio de nuevo, después del 2015, que no podía. Claro, con la pandemia. No, 2015 cuando lo recibí en Charlotte y de ahí fuimos a México. No había tenido la oportunidad de volverlo a ver. Para mí, después de haberme preparado. ¿Se fue la hoy? Ahorita regresó, ya regresó. Sí, después de haberme preparado con Don Aurelio en el 2015 y haber recorrido el camino unos añitos y haber aprendido otras cosas más, siento que el encontrarme con él y mis colegas y con los que están acá presentes es regresar a los fundamentos de la técnica, ¿no? Mantener el amor, mantener la compasión y llevar el acompañamiento de manera sencilla. Esa es la experiencia que he tenido. Para mí ha sido un bonito reencuentro con el maestro y con los compañeros, ¿no? De todos los cursos, de todos los cursos que has estado con el maestro, ¿hubo algo especial que te recuerda ahora coloquialmente? Bueno, cuando yo me preparé con Don Aurelio, él no daba clases. Yo tuve la oportunidad de recibirlo en Charlotte y estuvo con nosotros Genoveva Calleja también. Y nosotros aprendimos viéndolo facilitarse sus sesiones. Entonces, para mí es una gran oportunidad el haberlo visto cómo ha creado el curso oficialmente, ¿no? Es difícil. ¿Qué la experiencia ahora? Pues como dicen las dotes de actor de Don Aurelio, ¿no? Pienso que sí. Nosotros aprendimos con él así a la manera inicial, ¿no? Sí, sí.
Ha dado un bonito ejemplo de cómo ayudar a las almas perdidas, por ejemplo, ¿no? Los espíritus que encontramos en las sesiones. A lo mejor si puede, don Aurelio va a compartir un pedacito del video que grabamos, ¿no? Pero nada, como te digo, bonita experiencia. Encantado de conocer a todos los alumnos que son colegas ahora y a los colegas que ya venían también. Qué gran satisfacción. Qué gran satisfacción de saber que haya más personas dispuestas a seguir ayudando a la humanidad, ¿verdad? Es correcto. Claro, maestro. Claro, maestro, usted también suele dar cursos, así que vamos sumando, sumando, poniendo cada uno una, un granito de arena. Está doña Macla. Y la evolución de la abuela. Preséntate, por favor. Preséntate, por favor, ¿cuál era? Muy buenas tardes, José Ariel Villa. Nada, en este momento agradecer a, tanto al curso como al maestro Aurelio todas las enseñanzas que nos ha brindado, toda la información que nos ha brindado, que yo creo que nos queda un año de ser autodidactas con este resto de información, y ya después de todo este empujón, como lo dijo el compañero Wilber, todo este empujón que hemos tenido y toda esta información y todos estos experiencias que nos ha compartido el maestro a nivel de todo su trabajo, de toda su trayectoria, es invaluable realmente esto que hemos recibido en este momento. Y nada, muchas gracias por la bienvenida a este grupo de colegas y desde ahora en adelante a poner nuestro granito a la orden, de arena, a la orden. Y cada 15 días, cada domingo, nosotros hacemos una taza de energía. Así que ahora ustedes, ahora colegas, van a escribir al WhatsApp para yo tenerlos y que ustedes reciban la invitación de Zoom, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí estaremos. Ok, a ver, otra colega. Otra colega. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Gómez y me sumo a todo lo que mis colegas y compañeros hoy han expresado, pero no quisiera pasar por alto lo que yo me llevo pues de manera particular, y aunque es muy enriquecido el método, que sin duda es el maestro de maestros y es más aprender lo que él, pero yo hoy me llevo conmigo un gran regalo que él nos enseñó, y es la virtud y la vocación sobre la cual aplica su método. Para mí hoy es el mejor regalo, porque sin duda el método es muy práctico, rápido, efectivo, pero la vocación sobre la cual se aplica el consultante, para mí se ha hecho el regalo mayor. Yo creo que un terapeuta solo con el método queda incompleto, y yo creo que hoy nos llevamos una gran lección alrededor del servir, más allá de nuestra profesión o más allá de nuestra elección profesional, y eso me parece lindo. Además, no solamente las riquezas que nos llevamos del maestro Aurelio, sin duda, y de todos las personas que lo apoyaron en este evento, que sin duda también nos transmitieron su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias, y eso también es una gran riqueza. Pero yo también me llevo la riqueza de haber conocido a este grupo de colegas, de la cual aprendí también un montón, desde sus formas, desde lo que hacen, desde sus intervenciones terapéuticas, desde sus capacidades. Entonces yo me llevo más que una información, yo me llevo mucha riqueza de este espacio. Ok, y estamos a la orden, colega. No, sí sé que ahí está Yolandita, está María Claudia, está el maestro Jader, aparte si tienen de premio también Antonio. Pues han salido súper ganados esta vez ustedes. Hola. Hola. Martica, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elena Maya, yo soy médico especialista en neurofeedback. Wow. Y también soy especialista en medicina alternativa. Toda mi formación en neurología durante más de 15 años. Hoy se rompieron paradigmas, y digo hoy porque ya terminé de romperlos. Hoy sale una persona nueva de este maravilloso proceso. El maestro Aurelio tiene
absoluta confianza de que en Bucaramanga va a haber una semilla que va a hacer quedar en alto su nombre, su legado y su enseñanza, porque así lo voy a hacer. Y bueno, darle a todos esa oportunidad de que me pongo al servicio del que necesite o me necesite para lo que sea, con todo el amor, con toda la gratitud y con todo el corazón, estoy abierta para lo que necesiten humildemente de mí, porque el Señor permitió y el universo que estuviéramos aquí por causalidad. Sí. Y todos somos maestros llamados a transformar este planeta porque hay que salvarlo. Entonces, ya salen las semillas para que el viento se las lleve otra vez a su de origen y hacer un árbol gigante que todo el mundo se contagie y se alimente de él, porque eso somos, ¿no? Árboles para dar vida, fruto y alimento. Gracias, maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer realmente, conocerlos. Una nueva semilla, como dijo la autora, para seguir ayudando a las personas. Y sí, que sé que la humildad y el servicio es lo primero que transmite el maestro Aurelio. Así que sabemos de la calidad de corazón que tiene esta nueva promoción. Que ya no sé qué número es, qué promoción es. ¿Qué promoción es? Aurelio, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? En la cuarta en Bogotá. Hasta ahí. A cuarta en Bogotá. En el mundo sabe Dios. ¿Tú sabrás? Sí. Tampoco. Lo que pasa es que hoy estoy apenas con un audífono porque el otro se me descargó, pero aquí los compañeros me traducen lo que tú dijiste y yo no alcancé a entender. Bueno, tu audio, o sea, ya hemos perdido la cuenta, son muchos, ¿no? Ahorita que él habla de la audio, me voy a acordar de una oportunidad que yo iba con el maestro en mi coche y me cruzó un auto. Ah, ya perdimos la cuenta. Un Audi, muy bonito. Y le dije, uno de mis sueños es poder tener un Audi. Y el maestro me dijo, yo tengo dos. Yo le creí. Tengo dos audífonos. Ya perdimos la idea de qué número de promoción es este curso. De lo que sí estoy seguro es que este es el último de hoy. ¿Qué le dices a tus alumnos, maestro? ¿Qué le dices a tus alumnos? ¿A cuáles? ¿A los de aquí o a los de por allá y de otras partes? Bueno, a todos que sigan adelante. Y me enseñen y me superen como lo ha estado haciendo Antonio Sanjo, que ya me estaba dando clases ahora en el almuerzo para yo ir mejorando lo mío. Aquí hay un alumno que tiene más de 20 años de haber estado conmigo. Wilmer, ¿cuántos años lleva? Y explíqueles. Bueno, gracias, Aurelio. Bueno, al maestro Aurelio lo conozco desde que yo era muy joven. Cuando yo tenía 20 años, entré a trabajar en la empresa de la familia de ellos, donde aprendí todo el tema de reparación y mantenimiento de computadores. Desde ahí me dejó su granito de arena porque era uno de los que me le pegaba después de trabajar a las sesiones que él hacía. Y bueno, se dio la oportunidad en este momento de empezar con el tema de la hipnosis. Desde las prácticas que él empezó haciendo después de nuestros horarios de trabajo, asistí a muchas sesiones y ahí me quedaron como las ganas. Pero hasta ahora se presentó el momento de tomar esa iniciativa. Pero explícales cómo fue el reencuentro. Yo pienso que hacía por ahí 25 años. Hacía más o menos 25 años no teníamos contacto. La última vez fue en un centro comercial que nos saludamos de paso. Después de eso no había, ni siquiera tenía los datos de don Aurelio. Y por cosas de la vida estaba leyendo un libro donde hablaba de la hipnosis y yo dije, ¿dónde estará Aurelio en estos momentos? Y me puse a buscarlo como para tener el contacto y resulta que andaba por todas partes del mundo, Italia, España, Bogotá, Dubai.
Dubái, bueno, todos los tenía programación. Cuando yo lo busqué en diciembre, yo dije, ah, no, ya este es inalcanzable. Ya volver a contactar a don Aurelio, ya ni se acordará de mí. Y cosas de la vida que de un compañero común, Carlos Cruz, que no lo mencionó por aquí, como uno de los colegas, y me compartió el PDF, el libro de, con la última revisión, y cierto día me encontraba leyéndolo en un centro comercial de Medellín, y leyendo una de esas páginas, volteé a pensar en la reflexión que él había puesto en el libro, y a sorpresa cuando veo pasar al frente a don Aurelio. Inmediatamente lo llamé y le dije, don Aurelio, ¿cómo le ha ido? Ya no se acordó de mí, y fuera de eso le dije, mire lo que estoy leyendo. Y increíblemente era el libro de él. Y bueno, ahí nos encontramos y terminamos por acá en este curso del día de hoy. Excelente, felicitaciones también. Sí, el maestro tiene esas cosas, ¿no? También se encontró en España, alguien que hacía tiempo no veía, pero creo que se acordó y apareció ahí en la vereda, en la pista, ¿no? En la acera. ¿Verdad, maestro? ¿Verdad, maestro? ¿Te acuerdas? Sí, el año pasado, no hace ni muchos meses, hace poco, estaba yo en Madrid dictando un curso. Salimos a visitar unos amigos de Jorge Puyana y veníamos caminando para el hotel. Yo me devolví un poquito a dar una limosna a alguien que la estaba pidiendo. Me regresé 6 metros, le di la limosna. Cuando vuelvo a retomar el camino, se detiene un carro ahí en la acera, pues a la orilla, en la calle. ¡Aurelio, Aurelio! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú, Genoveva, qué estás haciendo aquí? Genoveva vive en Suiza y vino a Madrid unos días. Yo venía de Colombia a Madrid, y cómo es que nos encontramos ahí en la calle. El otro, estoy con mi gran colega y amiga María Gracia Cheli en Messina, pero en este momento María Gracia y yo estábamos en Roma, porque estábamos haciendo sesiones, terapias en Roma. Y María Gracia me dijo, vamos a almorzar. Lo normal allí en Roma es que uno tiene que ir a las esquinas para poder cruzar por la cebra, pero María Gracia estaba con dificultades para caminar por algo de sobrepeso. No, no, pasemos por aquí, por la mitad de la cuadra. Y entonces, lógico, los carros se detuvieron para que nosotros pasáramos. Pues resulta que el carro que se detuvo para que pasáramos, una vez que pasamos, se orilla a la calle y se baja la persona que lo está manejando. ¡Wow! ¿Cómo es que usted está aquí? ¡Oh! Emocionado. Me conocía y era uno de los ejecutivos de Valentino. Esta ropa fina, bolsos, yo no digo chaqueta porque hay mexicanos aquí que me están escuchando. Emocionado, había acabado de terminar una exhibición de Valentino allí en Roma y ya se regresaba a Suiza. Pues sacó del auto, voy a decirlo, después me traduce cómo se dice en otro país, un saco o chaqueta de cuero. Una chamarra de cuero. Aurelio, para usted de regalo. Y María Gracia, como está conmigo, un bolso así grande marca Valentino. Para usted, que está con Aurelio. Wow. Y ya nos despedimos, yo entré a almorzar. Ah, en qué, Roma. Bueno. Qué bueno. Pero ahora una pregunta. Él de Suiza. Maestro. ¿Quién no conoce a Aurelio Mejía? Yo no me he podido conocer. Yo pienso, luego existo, pero esta es la hora en que no me conozco. Si eres más conocido que la rueda, maestro. Por eso es un honor. Quienes somos tus discípulos, realmente siento yo que somos bendecidos. Sí, pero tengo más anécdotas de ese pelón que tienen ahí, ese tal Domenico Leone, italiano, viviendo en Chetumal. Mi gran amiga Candy Raigosa, de Chetumal, me invitó a dictar a un seminario en Chetumal. Pero antes de la hora del seminario, me dijo, venga, yo lo llevo de paseo a que conozca Bacalar, unos lagos muy bonitos.
se larga tremendo aguacero. Cuando estábamos en la lancha en Bacalar, yo todo emparamado, el automóvil que nos llevó se varó en la mitad de la carretera, y yo haciendo fuerza, tuvimos que tomar otro transporte para poder llegar a donde íbamos a dictar la charla. Yo llegué escurriendo agua, allá estaba ese pelón esperando, y yo empecé la charla y empecé las prácticas. Y ese pelón, que yo no lo conocía, me dijo que él había leído mi libro, que lo había descargado a internet. Y en cierto momento ni te ayuda ahí con las terapias. Y le dije, pelón, en ese momento no le dije pelón porque me dio como pena. Le dije, calvo. Venga, ayúdeme. Y lo puse a ayudar. Oiga, no se imaginan a qué horas terminamos las terapias que empezamos a hacer después de la charla, después del seminario. ¿A qué horas terminamos, Doménico? A las 3 de la madrugada. Y nos pusimos de acuerdo que a las 6 o 7 de la mañana continuábamos. Pues a esa hora continuamos. Y yo puse a Doménico a que me ayudara. Luego llegó ya el día de yo regresarme y tenía que ir de Chetumal a Cancún. A Cancún. A tomar el avión. Pero de playa, de Chetumal a Cancún, ¿cuántas horas hay? ¿4? Es como 5 horas. Póngale cinco horas en auto. Entonces yo pensaba tomar lo que tomé cuando fui a Chetumal, un autobús. Y le dije a Doménico, ven, usted me lleva a tomar el autobús. No, ¿cuál autobús? Es que yo lo voy a llevar hasta el aeropuerto. 5 horas manejó para llamar al aeropuerto. Ese pelón que están viendo ahí. Y así comenzó. Y ahora ya lo hace súper bien. Pues maestro, si vamos a hablar de maestro, tiene mucho. Pero yo les voy a contar. Es que, espere un momento, es que yo no les he contado el por qué se ofreció a llevarme al aeropuerto manejar 5 horas. Interés, ¿cuánto vales? Él tenía la esperanza de que en el camino nos íbamos conversando de hipnosis. Yo me le dormí. Él manejando y yo dormido. ¿Cómo ves, Gloria? No. No. Sí. Bueno, menos mal que conmigo no. Qué raro que se duerma contigo, Domenico, si tú hablas más que yo. Por eso. Aquí tenemos otro gran amigo en pantalla, Pepe Vergara, que también nos puede contar anécdotas. Pepe Vergara, maestro Pepe, otro alumno. Hey, gracias. Yo siempre vengo a aprender y termino hablando yo. Hace en el año 2016, cuando me retiré, o primero que todo, mi nombre es Pepe Vergara. Para los alumnos de Colombia, yo soy de Cartagena, soy ingeniero civil de Cartagena, me especialicé en la Universidad Nacional en Bogotá en el año 79. Y me vine a Estados Unidos en el 85. Llevo 37 años viviendo en California. A Colombia he ido muy poco, lamentablemente. Pero cuando me retiré hace 6 años, empecé a mirar videos y encontré un señor que me pareció un charlatán, haciendo brujería allí en el grupo, hipnotizando gente y hablando con espíritus y todo. Y dije, mira, estas son las gente que debería meter preso. Y empecé a poner comentarios en YouTube diciendo, usted cómo habla de eso. Y un día me puse a ver con cuidado un video. Y me llamó la atención, porque ahora, tantos años después, había un video de él de hace 20 años, donde él le preguntaba cosas a cierto espíritu que apareció. Esa respuesta que me dio el espíritu fueron respuestas a preguntas mías que hice este año. Por eso, cuando vi eso, me llamó la atención en ese momento y empecé a borrar. Y todavía es el momento en que hay videos viejos donde voy y borro los comentarios negativos que había puesto.
Su brujería me llegó. Sí, haciendo eso me vi con 4.000 videos de él y quedé, y me tocó esperar un año para que él viniera a Las Vegas a hacer la clase, y decidí tomar la clase. Y mi esposa obviamente se opuso, porque ¿cómo se va? Y especialmente en Las Vegas se ve la seriedad del negocio. Se ve que es muy serio ese señor yendo a Las Vegas. De todas maneras, fui a Las Vegas y tomé el curso el año con Laurita, el 2020. Y primero que todo, le digo, en la práctica, cuando hicimos la primera práctica en el curso, estaba Laura, esa otra persona y yo. Y empecé a hablar yo y a los 3 segundos la persona cayó en hipnosis. Y yo me pregunté, ¿y qué hago ahora? Y Laura me miraba y me acordé qué hacía Aurelio en lo que hacía. Yo tengo la facultad de acordarme de todos los videos de Aurelio. Y entonces en más de una ocasión me ha pasado eso, que sale el cliente con algo que nunca había visto yo. ¿Qué habrá hecho don Aurelio en ese momento? ¿Qué haría? Y me acuerdo y lo hago, porque es como la Biblia, tiene todos los elementos que hay ahí. Entonces eso me llamó la atención, y no solo eso, porque no la pregunta, la pregunta que me respondieron fue, él le preguntó a una persona que estaba dormida que cómo se curaba el cáncer. Y el espíritu le dijo, ya tú sabes, lo has hecho. Pero él, en vez de seguir preguntando, cambió la pregunta y dijo cómo se cura el SIDA. Al parecer el SIDA estaba de moda en esa época. Y él le dijo, eso sí no te lo puedo decir aquí. Contáctame después y hablamos. Y a mí me pareció como cómico de que, bueno, el espíritu te dijo que lo contacte, pero te dio teléfono o algo. Y resultó que no. Todavía no estaba convencido de, pero me quedó sonando. Entonces, desde ese momento empecé yo a investigar por qué espíritus aparecían en esto, y la verdad es que hay una profunda historia de los espíritus, cosa que después compartí, aprendí también con Domenico, que el mundo de los espíritus es real y existe. Pero eso cada uno tendrá que verlo por su cuenta en su trabajo. El hecho es que el tener la experiencia de haber visto los videos de Aurelio me ha servido muchísimo, porque siempre encuentro cosas que aprender y usar de don Aurelio. Yo hago una terapia nomás cada día, y precisamente me he dedicado a conseguir alumnos para la clase de don Aurelio. Hace 3 días me llamó una psicóloga de Argentina, que ve mis videos. Yo tengo videos en YouTube. Entonces esa señora me llamó emocionada porque finalmente me conoció. Y yo decía, me habrá confundido con don Aurelio. Y me dijo, no, pues me parece usted muy bueno, yo esto y esto. Y me dijo, yo traté de copiar el sistema que usted hizo. Y tuvo un paciente. Y cuando le dije, camine por la playa, que vaya por la playa, etcétera, él se metió, fue en un charco de sangre y empezó a botar sangre y todo. Y ella me dijo, y yo no sabía qué hacer. Entonces tuve que sacarlo de hipnosis. Entonces le dije yo, bueno, los videos que yo hago son de una hora, hora y media, son altamente editados, porque mi terapia dura 3 horas. Y yo elimino lo que es cuestiones personales, elimino muchas cosas, y elimino también algunos procesos de inducción que son supremamente largos. Pero cada cosa que se hace ha sido desarrollada por mí, basada en lo que aprendí. Yo aprendo de todo, de Domenico, de Don Aurelio, de Laura, y he puesto junto un sistema que yo tengo. Pero ese sistema, si no lo ve completo, no va a funcionar. Entonces hay personas que se pueden equivocar mirando un video y copiando exactamente eso. Es bueno tener el conocimiento del video detrás como soporte. Pero eso puedo decir que ha cambiado mi vida. Yo me he dedicado completamente a esto. Ahora te mires brujo. Hago terapia diaria, y una de las cosas que yo me he dedicado mucho a estudiar es el suicidio.
porque tuve ocasión de presenciar o de sentir, no sé si, sentir lo que siente un suicida, y eso me ha hecho motivarte en eso. Motivar, no, y atraer de alguna manera a las terapias de mucha gente que se ha suicidado. Y los ayudo, pues, a salir de ese estado. Yo creo que por ahí... Tal y cual. qué gusto. Pepe, discúlpame, Gloria. Pepe, en base a lo que acabas de decir, entonces, ¿estás de acuerdo? Porque acabas de hacer énfasis exactamente en el mismo punto. ¿Estás de acuerdo con que no es simplemente ver los videos, sino hacer un juicio y entender lo que hay detrás y por qué y para qué se hace eso? Así es. Sí, definitivamente hay que subrayar eso, no es por un afán comercial, la verdad, porque es tener solamente una información, pero no tener el camino ideal para saber llegar. Y así como comparte el maestro Pepe, sí, nosotros le vamos a hacer la mezcla. Ya nosotros no vamos a ir puro Aurelio, no lo sabemos, tenemos a las escuelas, muchas de nosotros, la escuela de Aurelio, la de Domenico, la de Antonio Sanquio, tenemos varias escuelas, tenemos otras cosas detrás, y ahí ya formamos lo que para nosotros se nos acomoda, ¿cierto? O sea, no significa que haya solamente vas a hacer esto, no, aparte de que nuestras guías nos van ilustrando, nos van haciendo enviando los mensajes adecuados, creo yo, ¿no? Es la forma al menos en la cual trabajamos. ¿Qué me dices, Domenico? ¿Está bien? Absolutamente sí. Una de las cosas que decimos siempre al empezar un curso con Aurelio es que cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su bagaje cultural, su entorno. Vemos a Aurelio, nos enamoramos de Aurelio, el método de Aurelio es genial. Pero Aurelio es Aurelio, no podemos pretender nosotros de ser copias baratas de Aurelio, pero entendiendo lo que él hace y aplicándolo a nuestras realidades, podemos ser auténticamente nosotros mismos, buenas bases, sólidas. Claro. Los videos, como dice Pepe de Aurelio, pues nos ilustran, nos sirven, nos dan, porque él dice, por ejemplo, no sabía qué hacer, pero me acordé de tal eso y eso lo utilicé. Entonces son herramientas adicionales, pero en base a lo de un curso. Héctor Duarte levantó la mano, gracias maestro Domenico. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Estoy hablando de Chile, la ciudad de Viña del Mar, Aurelio, un abrazo gigante. Tengo muchas ganas de abrazarte, hace mucho tiempo que vienes por este país. En septiembre va a estar aquí en el Perú. Sí. Oye, yo me quiero sobre lo de Domenico y lo de Pepe Vergara para comentarles que tuve la experiencia de una persona que llegó a mí porque estaban penando en su departamento. Y esta persona me decía que habían hecho una limpieza en la casa de los papás y esa limpieza le hicieron y finalmente este ser desencarnado empezó a penar en el departamento de ella. Cuando trabajé con ella, apareció la persona, finalmente era un hijo que había muerto hacía dos años y que en el fondo lo que estaba buscando era el perdón. Yo tuve que trabajar con ella para que lo perdonara. Y una vez que lo perdonó, trabajé con los seres de luz para que vinieran a buscarlo y se lo llevaran al lugar que le corresponde. Este ser ascendió. Y ella vio cómo ascendió su hijo. Y me decía que se fue un poco amurrado, como se dice en Chile, no con muchas ganas de irse, porque recién había recibido el perdón de su mamá y ya se tenía que ir. El resultado de todo esto es que dejaron de penar en ese departamento, donde se movían las cosas y donde todos veían cómo las cosas se movían. Y dejaron de penar en eso. Es para ratificar que el mundo de los espíritus, que el mundo, finalmente que la vida es un continuo, que los seres están vivos al otro lado y que podemos recibir mensajes en todo momento. Y estar abiertos a esa posibilidad nos abre un mundo hermoso en el cual podemos ayudar no solamente a los que están aquí, sino también a los que están allá. Ok, muchísimas gracias, colega. A ver, que te vienes por acá en septiembre para trabajar al maestro. Sin intención de
de contradecir al colega que acaba de compartir, debo de hacerles hincapié en que nosotros no somos los que resolvemos. Y si están de acuerdo conmigo los demás colegas, nosotros solo somos el canal, somos el vehículo que nuestro maestro, nuestra guía nos utiliza, entre comillas, utiliza como herramienta para que nosotros podamos ayudar a los demás. No es que nosotros tengamos el poder Gloria, me sumo absolutamente a tus palabras, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quería especificarlo porque tenemos un compañero que está recién aprendiendo. No, absolutamente. Somos un canal, somos un vehículo, somos instrumentos, los unos para los unos. Así es, excelente, gracias. Laura Mitre, levantaste la mano. Gracias, maestro. Héctor. Laura. Hola, sí. Laura, yo solo quiero elaborar un poco lo que dijo Pepe en clase. Yo todavía recuerdo lo bueno que era Pepe cuando llegó a la clase. Yo también lo era. Y antes de tomar la terapia de Aurelio, ya había tomado las terapias que ya llevaba varios años practicando. Entonces, cuando eran las prácticas, para todos los demás compañeros fue muy difícil para mí llevarme a una intención y que yo soltara completamente. Entonces Doménico me usó de ejemplo en la clase, pero yo creo que esa sesión nos sorprendió a todos. Y recuerdo también Doménico que me decía, me cambiaste la jugada, pero no fui yo, simple y sencillamente, como dicen, ¿no? Cuando la luz está lista, el maestro se presenta. Y tuvimos una experiencia súper extraordinaria. Y recuerdo que Pepe le puso a cenar ese día y me decía, pues Laura es veterana. Recuerdo como indicando que lo acto, yo dije, bueno, yo sé lo que fue, pero a mí me ayudó mucho porque pude por fin entender qué parte esencial se necesita para que la persona pueda sanar, es soltar y dejar fluir. Eso es una cosa que quiero comentar. Y otra, también quiero hacer énfasis de que no solo ver los videos y tomar el curso lineal y aprenderlo, pero estas reuniones que haces, Gloria, que hacemos con el maestro, que a veces hacemos aparte también con otros colegas que también son exalumnos de Aurelio, es una constante retroalimentación, porque uno puede tener muchos años de experiencia, pero siempre hay algo que te va a sorprender y que no sabías. Entonces, estas reuniones hacen posible esa retroalimentación para seguir aprendiendo y seguir practicando de la mejor manera posible. Ajá, ok. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro, te despides. Qué pena, siempre nos queda pequeño a la hora. Queda muy corto. Maestro Aurelio, despides. Bueno, damos las gracias a todos los que nos soportaron esos minutos iniciales de dificultad técnica. Les agradecemos que hayan hecho los aportes que hicieron. Los invitamos a los cursos que hacemos de modo presencial en diferentes países y a los cursos que hacemos virtual por internet, que son muy favorables porque no tienen que pagar desplazamiento, no tienen que pagar hotel, no tienen que pagar comida, pero sí tienen que pagar la cuenta de internet. Y la información de los cursos la pueden consultar con Gloria Cosío, la pueden consultar en nuestro sitio de internet www.aureliomejia.com. La pueden consultar con Doménico Leone, en fin, con cualquiera de los colegas que estaría dispuesto a decirles cómo acceder a uno de los cursos. Así es, en Houston vas a estar el 15 de junio, porque por ahí estaban preguntando cuándo vas a estar en Estados Unidos. Entonces, toda la información la tienen acá. Nosotros nos volvemos a encontrar en una taza de café con Aurelio Mejía el día domingo 13, víspera, acá en Perú, que se celebra el Día de la Amistad, creo que es el 14 de febrero, maestro. No sé si por allá también sea. Por allá es, no sé, pero acá no sé, el 14 de febrero. Allá, pues el 14 de febrero acá en Perú se celebra el Día de la Amistad y del Amor. Así que nosotros vamos a darle la serenata el día domingo 13 a hablar de repente sobre lo que es el amor, sobre lo que es la amistad y alguna anécdota que ustedes hayan tenido referente al tema, ¿no? Puede ser, ¿no, maestro? Sí. Ajá, entonces nos vemos el domingo 13. Pero Doménico y Yolanda Bock,
que nos hagan la promoción de los cursos que tenemos ahora próximos, ya, para que no se queden, ya, con cupo, que después no digan, ¡ay, la taza de café! Y no mencionó los cursos y yo me quedé sin poder asistir. Imagínate, si yo, ahora, estoy, si yo estoy mandando, yo ya, estoy los mandando ya los de septiembre, pues con mayor razón lo de antes. A ver, ¿quién da, Domenico o Yolanda? Yolanda. A ver, Yolanda aquí. ¿Cuándo vuelve a Las Vegas? ¿Cuándo vuelve a Las Vegas? Bueno, hola, si quieren, bueno, más si cerca, quieren tienen el 5 de febrero, empieza el virtual. Virtual va a casa de ustedes, va a cada dirección. ¿De acuerdo? Okay. ¿Me permiten decírselos? Sí, Yola. Bueno, del 19 y el 20 de marzo es el curso, el seminario, taller con los ojos cerrados a... ver con los ojos vendados, no cerrados. Ultrasensorial. Visión ultrasensorial. Luego está... En España, Madrid, del 21 al 24 de abril. No, es el que ya quedó hasta ahora suspendido. Suspendido. Entonces, de España, al de Valencia. España hasta ahora suspendido. Valencia y Madrid suspendidos por el momento. Ajá. México, del 1 y el 4 de junio. Ajá. Estados Unidos, ajá, en Houston, el 15 y el 18 de junio. Y en Lima, Perú, programado para el 17 de septiembre del 2022. Ajá, y tenemos el día 5 de febrero, el virtual. Sí, perdón, nada más para una corrección. Sí, del 5 al 27 de febrero es en línea y en Estados Unidos es Austin. No es Houston, es en Texas. El 15 de junio. Pero tienes a los 15 de junio en México, ¿cierto? En México. Del 1 al 4 de junio en México, del 15 de junio. Va a ser en la ciudad. Ciudad de México. Maestro Jader, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Aurelio. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Nos encontramos en el domingo. Pido palabras. Puesto que el próximo curso inminente es el curso en línea, quisiera dedicarle solo 30 segundos al curso en línea. Vamos a empezar desde el 5 de febrero, el curso en línea, y recuerden que el curso en línea tiene una modalidad bastante diferente del curso presencial. Es un curso que se desarrolla a lo largo de 4 fines de semana, y durante la semana también hay tareas. Y hay muchas horas de interacción, y es un curso en vivo, no es un curso preregistrado. Es muy interesante. Hasta hoy, todos los que han tomado el curso en línea, satisfechos, y todos 100% han empezado a hacer sus prácticas. Es muy bonito, y igual hay una fuerte interacción energética, a pesar de ser en línea, una fuerte interacción energética entre todo el grupo, los que aquí están presentes, que han asistido a ese curso, lo pueden confirmar. Empieza en muy pocos días, 5 de febrero, información con Erika. Okay. Muchas gracias. Está preguntando de México, en México a principios del mes de junio. Entren a la página web del maestro aureliomejia.com. Ahí hay una pestañita que dice cursos. Le hacen clic y ahí sale la lista de todos los próximos cursos. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Éxitos para todos. Cariño, bienvenidos, compañeros nuevos. Escríbanme para pasar a las siguientes invitaciones. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, querido maestro. Hermano. Chao. Hermano.